Nosotros en Historia nos acompaña el señor Diego Testa, entrenador del Club Nacional de Fútbol. Con él hablaremos de su vida, su carrera y su futuro como entrenador de uno de los grandes del fútbol uruguayo. Diego, contame un poco de ti. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación primero. No, el gusto es nuestro. Bueno, soy Diego Testa, para los que no me conocen, soy el técnico de Nacional, de Primera y Sub-19. Bueno, tengo 35 años, hace unos cuantos años que me dedico a esto. Es mi primer año en el fútbol femenino y la verdad que estoy muy, muy contento de haber tomado la decisión de aceptar este desafío. Trabajé en Juveniles de Rampla, trabajé en la B en Huracán, en la A en Progreso. Con distintos cuerpos técnicos, trabajé en el tanque Cisle. En el tanque trabajaste con Moller, ¿no? Sí, trabajé con Raúl y con Ricardo Moller. En Huracán y en Progreso trabajé con Carlos Rodado. Y bueno, Javier Noble, que ahora es el coordinador de todo lo que es la parte femenina de Nacional, nos conocimos en el tanque, que formaba parte del cuerpo técnico de Raúl. Y bueno, es uno de los que me trae para Nacional y me hace esta oferta que desde el principio estaba seguro que la iba a aceptar. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cómo es para un entrenador que estuvo, por lo general, en el tanque Cisle de la B, con Rodado, dirigiste en la B también, que dijiste Huracán, Progreso? En el tanque estuve en la A. ¿En el tanque con la A? En la A. Estuvimos en dos etapas. En la B sí, con Huracán, con Carlos, y Progreso en la A también. ¿Y cómo es esto de que te ofrecen el femenino y agarraste de una? Dijiste, lo voy a pensar, lo consulto con, no sé, con alguna gente allegada a mí, con mi familia. Mira, el profe estaba de viaje justo cuando me manda la que existía la posibilidad. Habían algunos otros nombres en carpeta. Y la verdad que desde un principio, si bien no estoy familiarizado con el femenino, no estaba hasta ese momento, ciertamente el fútbol femenino tiene hoy por hoy un apoyo más notorio y está como en un alza, ¿no? Como que está sin techo, es algo que va a crecer y día a día lo vamos notando. Y bueno, llevaba también, la verdad, un año y medio casi sin dirigir, y viste que para los técnicos esto de estar fuera de la cancha es complicado, y bueno, no lo dudé y acepté. Y contame una diferencia entre, bueno, estos sí se diferencian, el femenino que el masculino. Porque por más, viste, que es el mismo deporte, pero no es lo mismo. Sí, antes de aceptar tenía mucho más incertidumbres y como que tenía esa percepción de que era todo bastante diferente. Pero la verdad que es el mismo deporte. Cambian, sí, algunas cosas, pero normal. Acordate que la mayoría de las jugadoras del femenino se perdieron muchas etapas de formación. Y eso, quieras o no, lo notás a la hora de los entrenamientos. Muchas menos horas de juego. Ni que hablar. Y bueno, evidentemente no se respetaban las fases sensibles para subir el techo de algunas capacidades. Y en los hombres, de repente, desde que nacen, le tiran una pelota y tienen lugar donde jugar y tienen equipos. Y en la mujer eso recién ahora se está logrando, que desde más chicas tengan un lugar donde poder hacer el deporte que les gusta, ¿no? ¿Cómo manejás a nivel de grupo? Porque calculo yo que deben ser todos lados iguales. El tema que creo que es el problema más grave que tiene el femenino es las faltas a los entrenamientos. ¿Cómo lo maneja Nacional o cómo lo manejas vos? Al ser un deporte amateur, hay que tener cierta flexibilidad. Pasa en la C, pasa inclusive en la B, en equipos donde hay jugadores que tienen uno o dos trabajos para poder subsistir, aparte del fútbol. Y hay que ir adaptándose. Nosotros tenemos bien claro quiénes pueden y quiénes no, qué días, entonces como que nos manejamos con,
con determinadas normas. No nos pasa que falta un día alguien que sin avisar o que no lo teníamos pensado para poder proyectar bien los entrenamientos y planificar de la mejor manera los trabajos. ¿Sos casado? Soy casado ya desde el 2015. Tengo una nena chica de un año y medio, Juli. Y bueno, ¿te gusta el fútbol? Le encanta la pelota. ¿Sí? La madre no le gusta mucho, pero sí, le encanta. Cuando le dijiste a tu señora, voy a entrenar un equipo femenino, ¿qué te dijo? ¿Qué cara puso? Dijo, o se lo esperaba. No, en realidad ella me apoya en casi todas mis decisiones, me da para adelante, sabe que es lo que me apasiona, entrenar, y en realidad ella también se puso muy contenta porque era como un nuevo desafío, un reto, es algo que te vuelve a, te dan esas ganas de volver a dirigir, y nada, ella siempre me apoya y no tiene problema. Vos tenés claro que al día de hoy, junto con Daniel, son los dos entrenadores más importantes, porque no solo por estar, más allá de estar en los dos grandes, son los dos que están obligatoriamente peleando el título. Así fue antes y así es ahora, capaz que Colón se les entrevera, pero Nacional y Peñarol, desde que Peñarol volvió a la actividad, están peleando el título. ¿Cómo llevas eso? No, en realidad con naturalidad, yo no sé si los más importantes, hoy por hoy nos toca definir el campeonato, también hay que ser realistas, tenemos la ventaja de estar en dos instituciones que nos facilitan mucho las cosas y tenemos muy buenas jugadoras los dos, y eso nos hace un poco más fácil nuestra tarea. Yo creo que en realidad habría que destacar la labor de todos los técnicos del fútbol femenino porque con muy poca cosa logran un montón de objetivos, el simple hecho de juntarlas, de hacerlas entrenar, de tratar de profesionalizarlas un poquito más, de dejarles cada uno su enseñanza, no es fácil y la verdad que la mayoría lo hacen por amor al deporte y porque es algo que los apasiona y saben bien que no van a tener una remuneración que los va, solo con esto van a poder vivir. Entonces hay que destacar también el trabajo de los demás técnicos, que creo que es muy bueno, y sin ellos no tendríamos un campeonato y no tendríamos otros equipos, que hoy por hoy, a diferencia de años anteriores, cada vez estamos más cerca. La tabla antes se partía en los primeros dos lugares, o tres, y ahora ya hay cinco equipos que están peleando el campeonato, la verdad. Y bueno, los demás vienen progresando y les va a llevar un poco más de tiempo, pero creo que vamos a terminar con un campeonato bien parejo y mucho más entretenido. ¿Sos de esos entrenadores que si perdimos, bueno, está todo bien, la procesión la llevan por dentro, o cuando entran al vestuario, bueno, largan todo lo que tienen, si pasó esto, pasó, lo hablamos, lo dijimos y salió igual, no salió? ¿Cómo te manejás a la hora de entrar a un vestuario? No, o a la hora de un entrenamiento. Soy bastante intenso, sobre todo en los entrenamientos. En los entrenamientos no dejo pasar una, estoy arriba de las jugadoras. Me gusta que salgan las cosas bien, les exijo un montón, pero también porque sé que me lo pueden dar y ellas te lo pueden decir, estoy permanentemente arriba de ellas, no me gusta que baje el ritmo del entrenamiento, me gusta que salgan las cosas como las planificamos y capaz que en los partidos soy un poco más tranquilo, pero sí, si tengo que hacer una corrección o lo que sea, soy bastante visceral y digo las cosas en el momento que las siento. Siempre, obviamente, con respeto y con tranquilidad, de no pasarle esas revoluciones a las jugadoras, que en realidad cuando en los entretiempos, cuando más las tenés que tranquilizar como para que te puedan entender lo que le vas a pedir. Estás, como quien dice, da la casualidad o no casualidad de que es la última fecha del campeonato, pero es la final. Nacional con un empate estaría saliendo campeón de la apertura. ¿Cómo ves ese partido con Peñarol? ¿Cómo ves? ¿Lo vas a salir a atacar? ¿Lo vas a esperar? ¿Ves que Peñarol te va a venir a atacar o Peñarol te va a esperar? ¿Conoces a Peñarol? ¿Conoces cómo juega Daniel? Bueno, cuando tomé la conducción de Nacional, se los planteé a las jugadoras, con esta camiseta hay que salir a ganar todos los partidos. Y eso fue uno de los objetivos que nos fijamos. Después se dará el resultado, como nos pasó con Liverpool, de empezar en los primeros 20 minutos un 0-2 en contra. Y bueno, tenía que tratar de salir a remontarlo, lo pudimos empatar y al final terminó siendo positivo el empate. Pero la cabeza nuestra está siempre de salir a ganar los partidos. O sea, Peñarol lo he visto, lo vi un partido con Bellavista, alguno más que seguí por la transmisión, creo que fue el de Liverpool.
Y sí, calculo que Peñarol va a salir a proponer un poco porque ellos necesitan sí o sí los 3 puntos. Va a ser un partido lindo de ida y vuelta, me lo imagino. Pero nosotros no vamos a jugar con eso del resultado, por lo menos no en el arranque. Decís que tú empezaste este año en el femenino, decís que te pudo haber llevado hasta ahora, que llegás a la última fecha, a costarte un poco más porque no conoces el ambiente, porque no conoces a los entrenadores, porque no conoces tanto a las jugadoras contrarias, que lo que te podría haber favorecido si estás como algunos entrenadores que llevan años en el tema. Sí, eso fue una dificultad en lo personal. El fútbol femenino no tiene la difusión que tiene el masculino, que vos entrás, mirás las formaciones de todos los equipos, cómo jugaron, los minutos que han jugado, características. No, el femenino es un boca a boca. Más que nada consulto con Marisa, que es mi ayudante técnica, que lleva bastantes años más en el femenino, o si no, mismo con las jugadoras, que entre ellas se conocen todas. Y trato de llegar a la semana previa al partido con toda la información de las jugadoras rivales para poder planificar mejor el partido. Pero sí, es una dificultad para un entrenador que es nuevo en el medio. ¿Cómo encarás el día del partido vos y cómo se lo haces encarar al equipo en conjunto después que te juntás con ellos para el partido clásico ahora, el que viene el del domingo? Uf, ya lo venimos preparando de la semana anterior con esto de la suspensión, se nos aplazó un poquito más, pero nosotros cuando termina un partido, ya recién ahí empezamos a pensar en el partido próximo. Y bueno, terminó el partido con River y desde ahí ya empezamos a planificar lo que iba a ser el clásico. Fue una semana típica por el tema del clima, pero tratamos de enfocarnos lo más posible. Y bueno, con esto de la suspensión se nos aplazó una semana más y nada, seguimos focalizados y mentalizados en llegar a ese domingo de la mejor manera. ¿A qué hora se piensan juntar el domingo? No, citamos directamente en la cancha, como están todos los partidos de todas las categorías, lo más seguro es que lleguen como para ver el partido de sub-19. Yo ya voy a estar ahí porque también dirijo la sub-19 y bueno, ahí ya nos juntaremos en el vestuario. Perfecto. Si vos me dieras, a ver, vos tenés tu plantel, si vos me dieras a elegir, necesito dos jugadoras. Que me podrían hacer falta, que me podrían servir o que a Nacional, al equipo, le podría venir bien. Del medio, ¿quién te gustaría? Dos, no me digas 11, dos. Hay muy buenas jugadoras. La verdad que me ha sorprendido algunos rendimientos. El otro día, mirando el partido, el amistoso de Uruguay con Argentina, o el partido que le fui a ver a Peñarol, me gustó mucho cómo juega Ximena Velasco. Una ex Nacional. Sí, la verdad que es una jugadora muy dúctil, que tiene muy buena técnica con el balón y además tiene marcas aguerrida. Me gustó mucho cómo juega y me sorprendió un montón la Lorena López, que es la arquera de Plaza, Otra vez Nacional. contra nosotros la sacó de todos lados, la verdad, y por lo que he escuchado, hubo partidos que, bueno, incluso con Peñarol también, que le costó ganarle, la sacó de todos lados. Es una gran arquera con mucha capacidad y bueno, son dos jugadoras que me han sorprendido sus rendimientos. Sí, hablando de la arquera es muy buena. El tema es que siempre ha jugado en equipos que le llevan poco. Entonces, cuando llegas a un equipo que te llevan más, demostras más las virtudes y para el jugador está bueno, ¿no? Sí, la verdad que en nuestro partido se destacó. Nos costó mucho abrir el marcador, inclusive empezamos en desventaja ese partido y no, se nos fue difícil llegar al gol, pero mucho dependió de ella, ¿no? Aparentemente se jugaría en la cancha de Rentistas el partido con Peñarol, ¿no? Por lo que tengo entendido, se respetaría el mismo lo que estaba planificado para el fin de semana pasado. Creo que es a las 10 el primer partido sub-16, 12:30 sub-19 y a las 3 de la tarde jugaría primera en el complejo Rentistas. ¿Decís que Nacional tenga una ventaja por el tema de la cancha, del sintético, o decís que no han entrenado tanto como para que esa ventaja no sea más corta o que no se sienta en el partido? Nosotros a principio de año entrenábamos en el sintético todos los días. Pero ya a partir de marzo, por ahí empezamos a entrenar en el de la Valle, el césped natural. Y en realidad con Primera División no jugamos todavía en el complejo Rentistas.
Peñarol sí, ya jugó en un par de oportunidades ahí. Este, o sea que en teoría ellos conocerían más la cancha. Pero yo qué sé, es un tema que en este partido creo que no va a influir tanto. Es un partido donde van a surgir otras cosas, aparte de lo futbolístico, lo emocional y lo que es la presión de un equipo o del otro, viéndose arriba o abajo del tanteador. Y bueno, creo que la cancha no va a influir tanto. Creo que en realidad lo beneficioso es que con toda esta lluvia, por lo menos vamos a encontrar una cancha en buenas condiciones y que va a ser más lo que defina lo deportivo que lo que tenga que ver con el aspecto de la cancha. Sí, está claro. ¿Nacional te trae a vos con la intención de revertir esta racha de muchos años? Porque estamos hablando que del 2011-2012 es el último campeonato que gana Nacional en mayores femenino. ¿La idea es traerte para revertir eso y tratar de salir campeón o traerte para implementar una filosofía de, no de juego, sino una filosofía de convivencia? Es decir, tener un grupo que valga más la pena estar en el grupo que ganar un campeonato. Mira, Nacional está haciendo un cambio importante en lo que es el femenino, y tienen un proyecto lindo bajo la tutela de Jorge Serey y de Javier Noble. Y la verdad que su proyecto es a largo plazo, a mediano y largo plazo. Obviamente, estando en Nacional, es casi obligación salir campeón cada campeonato que juegues. Entonces ahí es como una mezcla que hay que manejar bien. Ni que hablar que siempre es bueno empezar a mejorar y seguir creciendo con buenos resultados, pero yo creo que la expectativa del club es lograr algo a mediano y largo plazo que sea bueno. Perfecto. Siguiendo con el tema del clásico, porque me parece que esta semana es lo que habla todo el mundo, ¿no? Viste que está en la boca de todo el mundo el tema de las restricciones. ¿Qué opinas vos? Está perfecto, porque al no poder controlar la violencia general de la sociedad y sabiendo más que los clásicos son complicados a nivel de mayores, ¿está bien la restricción? ¿O vos decís que no pensás que no es necesario para un clásico de fútbol femenino? Mira, por lo que tengo entendido, en clásicos femeninos no han habido incidentes nunca. Incluso antes se jugaban en las canchas, cada uno presentaba la cancha de local y siempre sin problema. Yo creo que si el discurso del fútbol en general es hacer crecer el femenino y darle más difusión, y creo que es uno de los partidos claves. Ya solo por hecho de ser un clásico y más que define la apertura, es un lindo partido como para que la gente se arrime a ver. Y no la gente del entorno, porque cuando vos restringís, lo que haces es que las jugadoras tengan que elegir 5 o 6 personas que ya conocen el medio, porque son los familiares, son los amigos, son los que siempre están en la vuelta y son a los que vas a querer llevar, ¿no? Porque siempre te acompañan. Pero no la gente que es ajena al femenino, no tiene la posibilidad de acercarse y empezar a darle difusión. Creo que es un partido que podrías meter una gran cantidad de personas y más tomando en cuenta que no hay partido, no hay campeonato en la A. Sí hay campeonato en la B, pero fútbol masculino en la A está en el receso, entonces es una linda oportunidad como para esa gente que de repente elige entre el masculino y el femenino, hoy no tenga esa disyuntiva y pueda arrimarse al femenino. Y eso estaba bueno también poderlo haber llevado al Charrúa, ¿no? Porque ya que había quedado que era el templo del fútbol femenino, aprovecharlo para un evento de esto me parece que es el mejor momento. Sí, y la verdad que quedó divino el Charrúa con la reforma que le hicieron. El césped de Charrúa es espectacular, pero el motivo por el cual no se lleva el Charrúa es porque no tiene tejido. Entonces los jueces no estarían a fin de por un tema de estatuto y reglamento de poder llevar ahí el clásico. Sí, otro tipo de partido, nosotros hemos jugado ahí ya, varios equipos han jugado ahí, pero el clásico no lo permitirían jugar sin alambrado. Y bueno, son esas cosas que no entendés. Sí, sí, sí. El estadio más lindo que hay para jugar el femenino y que no se pueda aprovechar ni disfrutar. Diego Testa, ¿vino a quedarse el femenino o estás en Nacional porque esta es una oportunidad que se dio de dirigir un grande que cualquier entrenador del fútbol uruguayo le gustaría hacerlo? Y si sale otra oportunidad de hombres, bueno, lo replanteamos, o viniste a quedarte. Decir, bueno, me voy a quedar en Nacional, me gusta esto, y si no es Nacional, iré para otro lado, pero sigo en la misma línea del femenino.
No, sinceramente, cuando acepté este desafío, capaz que inconscientemente lo hice, bueno, es un aprendizaje más, es una oportunidad más de seguir estando en el ruedo, como se dice, y que pueda surgir otra oportunidad en el masculino. Pero la verdad que estoy recontento, me quisiera quedar a vivir en Nacional, porque es una institución increíble que nos brinda un montón de cosas que otras instituciones no, y estoy seguro que día a día van a ir surgiendo nuevas cosas para poder apoyar al femenino. Y sí, la verdad que me encantaría seguir en el femenino. Es algo que no te puedo asegurar porque viste que uno nunca sabe, pero la verdad que es algo que me llenó, que me gustó mucho. Y bueno, hoy por hoy tengo la mentalidad de ¿Tú vivís seguir. del fútbol? Sí, aparte de Nacional tengo unas escuelas de fútbol. Hace unos años que decidí dedicarme 100% a esta actividad. Con las escuelas, en los momentos que no, que estaba sin equipo o lo que sea, me iba manteniendo. Pero sí, trato de vivir solo de esto, de estar para esto, de enfocarme. Soy bastante obsesivo y le dedico mucho, mucho tiempo y mucho trabajo. Y bueno, sí, hace tiempo que decidí vivir del fútbol. Diego, contame tu vida aparte del fútbol. Aparte de esa escuelita que tenés, y nacional, claro, ¿no? Bueno, lo lindo que tiene el fútbol es que en realidad te deja pasar un montón de momentos con la familia. El hecho de tener a mi hija hace un año y medio, me cambió un poco las prioridades y trato de pasar mucho tiempo con ella, estar en casa, y bueno, también aprovecho los momentos que tengo libres como para planificar y pensar y estar siempre tratando de estar un paso adelante en esto de la planificación en el fútbol. Y nada, en las mañanas eso, pasar con mi nena y planificar. En las tardes entrenamos con Nacional. Y bueno, después ya tarde noche voy para las escuelitas. Son de esos enfermos como algunos que conocemos, de que los días que no jugamos, los días que no entrenamos, nos sentamos a mirar fútbol. Sí. No, el fútbol está en la tele todo el día. Sí, mi mujer ya no sabe ni qué hacer, no tiene momentos para ver lo que ella quiere ver. A veces me echamos alguna serie o algo, pero Un ratito. sí, un ratito para descontracturar. Pero si no, fútbol de todos lados. Ahora que está el Mundial Femenino, la Copa América, bueno, está, vamos ahí intercalando. Me nombraste de que estuviste en ayudante técnico, compartiste el cuerpo técnico con Carlitos Rodado, un botija bárbaro, lo conozco hace muchos años y es una excelente persona, aparte un técnico bastante ganador, capaz que no ha tenido gran difusión porque no tiene mucho marketing, pero estamos hablando de que fue campeón con Villa Teresa, tuvo Juventud de las Piedras, ya pasó a hablar de él, ¿no? Pero la pregunta era esta, ¿qué te dijo cuando le dijiste voy a dirigir mujeres? Mirá, con Carlos hace años que nos conocemos, él me dirigió, después ya en Villa Teresa, después empezamos a trabajar juntos, y sí, la verdad que somos amigos, hace poco fue el cumpleaños de 15 de la hija, estuvimos ahí, y obviamente que le comenté y le consulté, porque también él ya había dirigido Nacional, estuvo en la cuarta Nacional, y un poco para que me pusiera a tono con cómo era la institución. Uno siempre mirándola de afuera, pero obviamente que por dentro no tenía conocimiento. Y no, el loco de la vida, muy contento. Él, la verdad, siempre deseando que me vaya bien, lo mismo yo de él, pero estuvo contento. Después me quiso llevar con él porque está en Uruguay, Luego Montevideo, Montevideo. pero bueno, está, no hubo chance. Bueno, muy bien. Diego, no sé, ¿alguna cosa más que quieras decir, que quieras comentar, que quieras dirigirte a la parcialidad tricolor? No, la verdad que estoy contento, estoy muy contento de estar en Nacional, estoy muy contento con las jugadoras que tengo, con mi cuerpo técnico, toda la gente que colabora con el club, es de 10. Y bueno, me encantaría que el domingo fuera una fiesta, sea cual sea el resultado, que no hubiese ningún tipo de problema y que aceptemos esto como lo que es un deporte, a veces te toca ganar, otras veces perder. Pero que no haya ningún tipo de problema y para que así podamos seguir peleando por esto de que se le dé más difusión al fútbol femenino y que el día de mañana pueda ir más gente y consecutivamente más y más y más hasta que esto sea como los partidos del Mundial que hoy vemos por la tele,
que increíblemente tienen más gente que los partidos de la Copa América que se están jugando en Brasil. Ve los partidos del femenino en Francia y estadios llenos, repletos. Y el otro día miraba los de la Copa América y la verdad con poca gente, incluso el de Uruguay. Y bueno, eso es que va marcando por dónde viene la cosa y ojalá que dentro de poco lo podamos replicar acá en Uruguay. Es que si hacemos memoria, en el Mundial que se jugó el año pasado acá, hubo partidos de 10.000, 11.000 personas en el Charrúa, que era impresionante porque no era un público asiduo, sino gente que el espectáculo se brindaba y la gente acompañaba, ¿no? Sí, y estoy seguro que es eso, darle un poco más de apoyo y de difusión y la gente se va a volcar. Mucha gente que nunca vio un partido femenino, cuando lo ve queda, claro, queda impactada, sorprendida, no sé, piensan que está muy lejos el, claro, fútbol femenino, que no sé, son un grupo de amigas jugando al fútbol 5. Y no, la verdad que hay muy buenas jugadoras, la prueba está, hay un montón de jugadoras uruguayas jugando en distintas partes del mundo y siendo figuras en sus equipos. Y estoy seguro que el día de mañana, con más trabajo, más formación, que las niñas desde chicas empiecen a jugar este deporte, va a ser como el masculino. Y Uruguay va a pelear todos los campeonatos que juegue y las jugadoras uruguayas en el exterior van a ser ídolas como lo son hoy Suárez, Cavani. No me cabe la menor duda. Es que en realidad va a ser así. Yo digo, yo hace 10 años que estoy en la vuelta en esto y he notado el salto que ha pegado. A veces hasta pienso que saltó muy de golpe, pero he notado el salto que ha pegado y sé que va a ir creciendo, va a ir creciendo. Todo depende si las autoridades le dan la difusión que tienen que darle, porque trabajo hay, profesionales hay y buenas jugadoras hay también. Sí, el material está. El material está. Hay gente muy dedicada que se dedica al femenino, muy profesional y que, lo que decís vos, con un poquito más de apoyo, que mal o bien va a venir medio obligado porque la FIFA se está poniendo fuerte y firme con eso. Y bueno, capaz que eso es lo que decís vos, de que fue medio de golpe, que de un momento para otro tuvieron que surgir equipos nuevos. Para el año que viene ya todos los equipos de la A y la B tienen que tener equipo femenino. Y bueno, eso capaz que es el empujón que estábamos necesitando. Y bueno, tirarnos al agua y tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, muy bien. Fue un gusto, la verdad, fue un espectáculo. Agradecer a la gente acá del Club Cuxa que nos prestó las instalaciones para esta ocasión, dado que estaba lloviendo torrencial y no lo podíamos tener afuera. Fue con nosotros el señor Diego Testa, entrenador del Club Nacional de Fútbol.